Good evening, everyone from Bolivia and elsewhere. Buenas noches a todos los que están aquí de Bolivia y de otros lugares. We have a complicated topic. Hoy tenemos un tema un poco complicado. But it is a very important topic. Pero es un tema muy importante. As you heard, I was an atheist most of my life. Y como ya han escuchado, yo he sido un ateísta la mayoría de parte de mi vida. But I grew up Catholic. Pero había crecido como un católico. And after becoming an atheist, I became a very good Catholic again. Y después de haber sido un ateo, fui un católico bastante devoto. And today I am a Protestant. Y hoy día soy un protestante. And we have to understand why. Y tenemos que entender por qué. I call this darkness before dawn. He puesto como título de esta serie tinieblas antes del alba. Because as you heard, this world is in darkness. Porque ya como han escuchado, este mundo está en tinieblas. And it's going to get darker before it gets lighter. Y va a continuar, de hecho, aumentando en tinieblas antes de que pueda resplandecer un poco de luz. The world is full of violence and hate. Este mundo está lleno de violencia y de odio. There's racial hate. Hay, por ejemplo, odio racial. Political strife. Hay luchas políticas. Nation against nation. Naciones contra naciones. People are insane. They'll just go and kill people indiscriminately. Por ejemplo, las personas están insanas y se asesinan unas a otras indiscriminadamente. But behind all of this exterior, there's a greater war. Pero detrás de todo este exterior hay una guerra más grande. And this war is against God. Y es una guerra contra Dios. And the sad thing is that it is being fought in the name of religion. Y lo más triste es que esta guerra es peleada en el nombre de la religión. In the time of the flood, as you heard, the world was corrupt. En el tiempo del diluvio, ustedes ya han escuchado cómo el mundo estaba totalmente corrompido. And the Bible says it is now like it was then. Y la Biblia dice que es ahora como fue en esos tiempos. But we are not to fight with our fists. Pero no debemos luchar con estos puños. We are to fight with our mind. Tenemos que pelear con nuestras mentes. Because this battle is a battle of faith. Porque esta batalla, esta pelea, es la batalla de fe. And Martin Luther said, y Martín Lutero dijo, you must keep the fist down, tenemos que mantener el puño bajo, but let the minds clash. Pero que las mentes coliden. So we want to talk about the issue of faith tonight. Y esta noche queremos hablar del asunto de la fe. Fox News, at the commemoration of the Reformation, la agencia de noticias Fox, en la conmemoración del aniversario de la Reforma Protestante, said that the Reformation of Martin Luther failed. Dijo, la reforma liderada por Lutero falló. And they ask, how can we restore Christianity? Y ellos se preguntan, ¿cómo podemos restaurar la cristianidad? And they said the only way is to take it back to a Catholic vision. Y ellos dicen, la única forma es llevarla de vuelta a una visión católica. But we have to investigate whether this is a truth or whether it is a trap. Pero tenemos que investigar si esto es la verdad o si es una trampa. In Isaiah chapter 53, en Isaías 53, God says that he sees the travail of his soul and he will be satisfied. Dios dice que él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. And talking about Jesus, he says Jesus will justify many. Y hablando sobre Jesús, él dice que Jesús va a justificar a muchos. And it says he will bear
your and my iniquity. Y dice también que Él, Jesús, llevará las iniquidades tuyas y mías. Now this is the Old Testament. Y este es el Antiguo Testamento. It says that Jesus is the one who justifies you. Y dice, Jesús es el que te justifica. And it says Jesus is the one who bears our sins. Y dice que Jesús es el que carga con nuestros pecados. But the war is against Jesus. Pero la guerra es contra Jesús. And all the rest that you see is window dressing. Y todo lo que tú ves alrededor es sencillamente una cortina de humo. In Matthew 21, verse 24, en Mateo 21, versículo 24, Jesus says to the Pharisees that the stone that they rejected, Jesús le dijo a los fariseos, la piedra que has sido reprobada, que han rechazado, is the cornerstone. Es la piedra angular. And these builders put it to naught. Y estos constructores la han rechazado. But it is the head of the corner. Pero esta es la cabeza del ángulo. It's talking about Jesus Christ, the cornerstone. Y él está hablando de sí mismo, de Jesucristo, la cabeza del ángulo. And as verily as they put him to naught then, they're putting him to naught today. Y de la misma forma que él fue rechazado en ese tiempo, también está ocurriendo ahora. Now, many in this country come from the Roman Catholic faith. Muchos en este país provienen de la fe católica romana. And I understand them because I come from there too. Y yo eso lo entiendo porque yo vengo de allí también. But many in Roman Catholicism do not understand salvation. Pero muchos en la Iglesia Católica Romana no entienden la salvación. And they do not understand the Catholic form of salvation. Y tampoco entienden la forma católica de salvación. Because they've never studied it and they've never been taught. Porque nunca la han estudiado y nunca la han enseñado. But Roman Catholic salvation is totally different from biblical salvation. Pero la salvación católica romana es totalmente diferente a la salvación bíblica. And it all started with the selling of indulgences. Y todo esto comenzó con la venta de indulgencias. Now, I don't think that most Catholics actually know what an indulgence is. Ahora, yo no pienso que habrá muchos católicos hoy en día quienes sepan qué es la venta de indulgencias. But this is what started the Reformation. Pero esto fue lo que comenzó la Reforma. Because when you think of selling an indulgence to someone, porque cuando usted piensa de vender una indulgencia a alguien, you think that you are purchasing the forgiveness of sins. Usted está pensando que está comprando el perdón de pecado. No, this is not what an indulgence is. No. No es así lo que es la indulgencia. So this started the thinking process, how am I saved? Entonces, parte de este proceso es, entonces, ¿cómo soy salvo? And how am I forgiven? ¿Y cómo entonces tengo perdón? And Martin Luther studied the Bible and found the answer there. Y Martín Lutero estudió la Biblia y encontró allí la respuesta. But the answer was totally different from what his church was teaching. Pero la respuesta era totalmente distinta a los que sus jueces les estaban enseñando. And 500 years after the Reformation, y 500 años después de la Reforma, through the ecumenical movement, surge un movimiento ecuménico. The world is going back to that same thinking that existed before Martin Luther. En el cual el mundo va de vuelta a ese mismo pensamiento antes del pensamiento de Lutero. 100 years before Martin Luther. 100 años antes de Martín Lutero. Jan Hus. Hus. Ah, the Hussites. Hus. Johannes Hus. Juan Hus.
He nailed something against the church door in Prague. Él había colocado un documento clavado a las puertas de una de las iglesias de Praga. And his six questions were far more comprehensive than Martin Luther's. Y las seis preguntas que Juan Hus colocó allí eran mucho más comprensivas que las de Lutero. And they took Jan Hus and they burnt him at the stake. Y ellos tomaron a Juan Hus y lo quemaron en la estaca. But before he died, pero antes de que él muriera, he said, in 100 years, él dijo, en 100 años, there will be a man that you will not be able to burn. Habrá un hombre que ustedes no van a poder quemar. And exactly 100 years later, Martin Luther did the same thing that Johann Hus did. Y justamente 100 años después, Martín Lutero hizo exactamente lo que hizo Juan Hus. Here on the right you have a picture of the devil selling indulgences. Aquí la foto que ustedes ven en su pantalla, al lado, sería izquierdo de ustedes, ¿verdad? Está allí el diablo vendiendo indulgencias. And this is how the Hussites portrayed it 100 years before Luther. Y esta fue la forma en como los husitas describieron este proceso 100 años antes de Lutero. Now before we come to an indulgence, we must first understand what is faith. Ahora, antes de hablar sobre la indulgencia, debemos entender qué es fe. How do I get it? ¿Cómo yo puedo obtenerla? The Bible says in Romans 10 verse 17 that faith comes from hearing the word of God. La Biblia nos dice en Romanos 10, 17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. So the word of God must give you faith. Entonces la palabra de Dios te da fe. And in Hebrews it says that if you don't have faith you cannot please God. Y en Hebreos te dice que sin fe no puedes complacer a Dios. So it's very important that we have faith. Entonces es muy importante que tengamos fe. But according to the Bible, it can only be based on the word of God. Pero de acuerdo a la Biblia, esa fe debe solamente basarse en la palabra de Dios. And in the Gospel of John, we are told. Y en el Evangelio de Juan se nos dice. That when the Holy Spirit comes. Que cuando venga el Espíritu Santo. He will convict the world of sin, righteousness, and judgment. Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Not a happy feeling. No es un sentimiento agradable. What is sin? Pero es pecado. What is righteousness? Es justicia. What will be the essence of judgment? Y lo cual es la esencia de juicio. Now, one of the definitions of sin in the Bible is that sin is the transgression of the law. Ahora, una de las definiciones de pecado en la Biblia es que el pecado es la transgresión de la ley. But in John 16, verse 9, here's another definition. Pero mira otra definición que hay en Juan 16, 9. It says, sin is not to believe Jesus Christ. Dice que el pecado es no creer en Jesucristo. More than that. Y más que eso. It's not to believe on him. It's not to believe that he is the one that will save you. No es solamente creer en él, pero no creer que él es el que salva. Now you ask yourself. Ahora ustedes se deben preguntar a ustedes mismos. Doesn't Roman Catholicism teach salvation in Jesus? ¿Acaso la Iglesia Católica no enseña salvación en Jesús? Actually, it does not. Actualmente no lo hace. In Galatians chapter 3 verse 2, en Gálatas 3:2, it asks the question. Hace una pregunta. Am I saved by my works? ¿Estoy salvo por by my works? Por mis obras? Or am I saved by my faith? ¿O estoy salvo por mi fe? So the scripture tells us that you are saved through your faith in what you believe. La Biblia nos dice que nosotros somos salvos en la fe en lo que creemos. And if it is not by faith, then it is sin. Y que si no es por fe, entonces es pecado. Oh, so I must know what is faith.
Entonces, ¿qué es esta fe? I must know what does it mean to believe on him. Yo tengo que saber qué significa creer en él. Now there can be many false gospels in the world. Ahora puede haber muchos falsos evangelios en el mundo. And in Revelation chapter 14, y en Apocalipsis 14, we are told that the everlasting gospel, the one that never changes, will be preached at the end of time. No, se nos dice que el evangelio eterno, el cual nunca cambia, va a ser predicado sobre toda la tierra. In 2 Corinthians 11, 4, en 2 de Corintios 11, versículo 4, it says, if anybody comes and teaches another Jesus than what you heard in the scriptures, don't believe it. Nos dice que si cualquier persona viene predicando a cualquier otro Jesús que no sea el que está en las Escrituras, no le creas. And in Galatians we are told that many will come and pervert the gospel of Jesus Christ. Y en Gálatas se nos dice que habrá muchos que tratarán de venir y pervertir el evangelio de Cristo. So my question tonight is, how are we saved? La pregunta esta noche, mi pregunta esta noche es, ¿cómo somos salvos? By faith. Por fe. In what? ¿En qué? In Jesus. En Jesús. What did he do for me? ¿Qué hizo él por mí? The Bible talks about the atonement. La Biblia habla de la expiación. Which means at one man, to be one again with God. Que significa ser uno de vuelta con Dios. And it is Tyndale who translated the Bible into English who thought of this word. Y la traducción de esta palabra en inglés se le debe a William Tyndale o Guillermo Tyndale. And he has some difficult words. Y él es un poco difícil. In Romans chapter 3 verse 25. Pero en Romanos 3:25, talking about Jesus, hablando sobre Jesús, it says that God has set him forth to be a propitiation. Se nos dice a quien Dios puso como propiciación through faith in his blood. Por medio de la fe en su sangre. And we are to declare his righteousness, not mine, his. Y nosotros debemos declarar o manifestar su justicia, no la nuestra, la de Cristo. More big words. Y esta es una palabra también un poco grande, ¿no? So what is a propitiation? Entonces, ¿qué es esto de propiciación? Well, here is a theological dictionary. Ahí tenemos la definición de un diccionario teológico. It says that the wrath of God is placed upon Jesus. Dice, la ira de Dios se coloca sobre Jesús. In other words, the penalty that I should pay, he paid for me. En otras palabras, toda la penalidad, el castigo que yo debía, que debería ser puesto sobre mí, él ahora lo paga por mí. Now this word propitiation, ahora esta palabra propiciación, which in Greek is hilastarion, which in Greek is hilastarion, lo que en griego significa hilasterion, is also the word used for the lid of the Ark of the Covenant. Es también la palabra que se utiliza para la tapa del arca, el propiciatorio. In other words, Jesus shields me from the condemnation of the law that I have transgressed. En otras palabras, Jesús es el que me escuda de recibir esa condenación que merezco por quebrantar la ley. Okay, so now let's look at salvation in the other religions. Ahora vamos a chequear cómo ocurre la salvación en otras religiones. So let's just make sure again. How am I saved according to the Bible? Ahora, pero vamos a poner esto seguro acá. ¿Cómo estoy salvo de acuerdo a la Biblia? I'm saved because Jesus died and paid the price that I had to pay.
by the shedding of his blood, I am saved. Estoy salvo porque Jesús pagó el precio de la penalidad que yo tenía que pagar a través del derramamiento de su sangre. Yo soy salvo. That's what the Bible teaches. Y eso es lo que enseña la Biblia. What does Islam teach? Ahora, ¿qué enseña el islamismo? Well, they're very straightforward. Y esto es algo bien directo acá. They say we don't need this nonsense that the Christians have concocted, conjured up. Ellos, los islámicos, dicen, nosotros no necesitamos esa farsa fabricada que los cristianos han hecho para recibir perdón. They say the Quran says we are all good. Porque dice, nosotros nacemos todos buenos. We are created in a state of goodness. Nosotros somos creados en un estado de bondad. So we don't need a savior. Entonces, no necesitamos un salvador. That's what the Quran teaches. Y eso es lo que enseña el Corán. So if we look at a few verses in the Quran, y vamos a ver algunos versículos que están en el Corán. Let's look at Surah 4, verse 171. Y vamos a ver el texto que es el Corán 4:171. It says, "Don't commit an excess in your religion." Y él dice, por favor, no vengas con excesos, no saquéis las cosas de quicio en vuestra religión. And then it talks about Jesus Christ, the son of Mary. Y luego habla de Jesús, el hijo de María. He was nothing more than a messenger of God. Él no era sino solamente un mensajero de Dios. So, he's just a messenger, he's not your savior. Él es solamente un mensajero, no es tu salvador. We don't need a savior in Islam. No necesitamos ningún salvador en el islamismo. My good works will save me. Mis buenas obras me van a salvar. Now, what about Buddhism? Ahora, ¿qué tal el budismo? Buddhism is not theistic. It doesn't believe in a personal God. El budismo no es deístico. Quiere decir que no cree en una persona como Dios. So it is not even possible that there could be a savior God who atoned for you. Y entonces para ellos es imposible de que haya un salvador divino que pueda hacer expiación por nosotros. So you don't need a savior in Buddhism. Entonces, en el budismo usted no necesita un salvador. So two of the greatest religions on the planet don't need a savior. De otras dos grandes religiones sobre la tierra no necesitan salvador. But here is the sad part. Pero aquí viene la parte más triste. In Catholicism you don't need one either. En el catolicismo tampoco se necesita uno. You see, the Roman Catholic Church teaches. Verán ustedes, la Iglesia Católica Romana enseña that Jesus died. Que Jesús murió. But he didn't die for you. Pero no murió por ti. You are not saved by the blood of the Lamb. You are not saved because Jesus paid the price that you and I should pay. De acuerdo al catolicismo, usted no es salvo por la sangre que fue derramada por el Cordero. Usted no es salvo por esa sangre que puede pagar la expiación por nosotros. Yes, he died. Sí, claro, él murió. And he was obedient unto death. Y él fue obediente hasta la muerte. But that death was not for you. Pero esa muerte no es para ti. His good works, sus buenas obras, is what atones for your sin. Es lo que va a poder hacer expiación por tus pecados. So they say the Protestant version of God placing the wrath of God onto Jesus is false. Entonces ellos dicen que la versión protestante donde la ira de Dios se coloca sobre Jesucristo es falso. Now you will tell me that's not possible. Y algunos pueden decir, no, esto no es posible. Yeah. Let's have a look at what they say. Pero vamos a ver qué es lo que ellos dicen. Here's one of their spokespersons, the Reverend at Grace Cathedral, Alan Jones. Aquí hay uno de sus representantes, un reverendo en Grace Cathedral en San Francisco. And he wrote a book called Reimagining Christianity. He's Catholic. Y este autor católico, Alan Jones, él escribió un libro llamado Reimaginando la Cristianidad.
He says the church's fixation on the death of Jesus as the universal saving act must end. Él dice lo siguiente: la fijación de la iglesia en la muerte de Jesús como un acto universal de salvación debe parar. He calls the fact that Protestants say Jesus died for you. Él dice, no es, eso no puede ser. Lo que dicen los protestantes, que Cristo murió por ti o para ti. He calls it a vile doctrine. Eso es una doctrina mala. Now let's listen to what this Jesuit priest has to say. Ahora, ¿qué tal si escuchamos lo que este sacerdote jesuita tiene que decir al respecto? His name is Richard Leonard. Su nombre es Richard Leonard. He's talking about the great hymns of the Reformation. Y él está hablando sobre los grandes objetivos de la Reforma. And he's talking about the hymn "How Great Thou Art." Y él, él está hablando de los grandes himnos de la Reforma. Y está hablando de uno en particular, que es "Señor mi Dios", ese himno. And one of the verses in that great hymn reads. Y una de las estrofas de ese gran himno dice lo siguiente. And when I think that God, His Son, not sparing, sent him to die, I scarce can take it in. Esa estrofa dice: cuando pienso que Dios, su hijo, no escudó, enviándolo a morir, no puedo aguantarlo. And then he says, I don't believe that. Y él dice: yo no creo eso. I don't believe that theology. Yo no creo en esa teología. So Roman Catholicism teaches that Jesus did not die for you. Entonces el catolicismo romano no enseña que Jesús murió para usted. And then he continues to say he does not believe in the atonement. Y él continúa hablando, este mismo jesuita, que él no cree en la expiación. So he says, He says, so I love the hymn, How Great Thou Art. Entonces él dice, a mí me encanta ese himno, Señor mi Dios. I just shut up when I get to verse 3. Pero cuando llego a la tercera estrofa, me callo. So Jesus didn't die for you, did you know that? Entonces, ¿que acaso no sabes que Cristo murió por ti? He never shed his blood for you, according to Catholicism. De acuerdo al catolicismo, Cristo nunca derramó su sangre por ti. Yes, he died. Sí, él murió. Because he was obedient unto death. Porque él fue obediente hasta la muerte. But you are not saved by his death. Pero usted no es salvo por su muerte. Okay, let's just make sure what the Bible says. Ahora, vamos a estar seguros de qué es lo que la Biblia dice. Colossians 1:14. Colosenses 1:14. Read it to them. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. So what's the Bible say? ¿Qué es lo que dice la Biblia? You must have faith in his what? ¿Que tenemos redención en qué? In his blood. Por su sangre. Muy bien. Read verse 20 to them. Vamos a Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. So how am I reconciled with God? Entonces, ¿cómo yo soy reconciliado con Dios? Through the blood of Jesus. A través de la sangre de Jesús. Read Colossians 1 verse 22. Vamos a leer Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. So the simple fact is that I am a sinner. The simple fact is I'm a sinner. Entonces, en resumen, yo soy un pecador. And my wages is death. Y mi salario es la muerte. So, how am I going to be saved? Entonces, ¿cómo voy a ser salvo? Only God can save me. Solo Dios puede salvarme. And so God, who has all humanity in himself, de Dios que tiene a toda la humanidad en sí mismo, pays the price for me. Pagó el precio por mí. And by his blood I am saved. Y por su sangre yo soy salvo.
And he wants me to die to self. Y él quiere que yo muera a ese yo. So that I can rise with him in a new resurrection of life. Para que yo pueda levantarme con él en una nueva resurrección de vida. And in Hebrews 9 verse 22 we read. Y en Hebreos 9:22 leemos. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. So the Bible is absolutely clear that without the blood of Jesus you cannot be saved. Entonces, la Biblia es absolutamente clara que sin la muerte de Jesús no puede haber salvación. Usted no puede ser salvo. And here is another good Protestant source. Y hay una muy buena fuente protestante. Just read to them that portion. Y vamos a leer esta parte de la cita. The highlighted one. Cristo había entrado en la obra de ser el redentor del hombre. Cristo tomaría la ira de Dios que con justicia debía caer sobre el hombre caído. Él se convirtió en un refugio para el hombre. That's what the Bible teaches. Eso es lo que la Biblia enseña. This is what this reformed theologian, if you like, believer teaches. Y esto es precisamente lo que esta teólogo, si quieren así llamarlo, reformadora, también cree. So, what does the Bible say about how I receive this gift of salvation? Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre cómo recibimos ese regalo de la salvación? How can someone who is as unjust as I am, ¿cómo alguien que es tan injusto, pecaminoso como soy yo, be declared just? Puede ser declarado justo. How do I get it? ¿Cómo yo lo puedo obtener? Can I, that am unclean, suddenly be clean? ¿Puedo yo, que soy inmundo, de repente ponerme limpio? Can I get it by doing good works? ¿Puedo hacerlo a través de buenas obras? No, because I'm dead. No, porque estoy muerto. Romans 3 verse 28. Romanos 3:28. Is quite clear. Es claro. I'm justified by faith in him. Soy justificado por fe en él. And not by anything I can do. Y no por nada que yo pueda hacer. So Martin Luther, when he translated the verse, de cuando Martín Lutero estaba traduciendo este versículo, added the word alone. Colocó la palabra solamente. So he said, it is my faith alone which saves me. Entonces él colocó allí, mi fe, por fe solamente me salvaré. And Galatians 2 verse 16. Y en Gálatas 2:16 guarantees it. Lo garantiza. I'm not saved by my works. No soy salvo por mis obras. I'm saved by my faith of Jesus Christ. Soy salvo por la fe en Jesucristo. So now we have a problem. Entonces ahora tenemos un problema. So when the papacy sold indulgences, cuando el papado estaba vendiendo las indulgencias, Martin Luther objected and he wrote down 95 theses. Martín Lutero objetó esto y escribió 95 tesis. All of them dealing only with indulgences. Y esas 95 tesis lidiaban solo con indulgencia. And if you go to his church, y si usted va a esta iglesia, where he preached, donde tuve la oportunidad de predicar, there in the glass window it says you are saved by faith alone. Allí en esa ventana de cristal dice, somos salvos solo por fe. And then he says that this great doctrine of justification by faith. Y luego Lutero dice que esta gran doctrina de la justificación por la fe is the heart of the gospel. Es el corazón, el centro del evangelio. It can never be given up. No puede ser nunca cedido. He says, if this doctrine is lost, si perdemos esta doctrina, dice Lutero, then everything is lost. Entonces todo está perdido. Because it alone is the cornerstone of Christian doctrine. Porque la justificación por la fe es la piedra angular de la doctrina cristiana. Next slide.
But Rome says, pero Roma dice, if you say that you are saved by faith in Jesus Christ alone, you are cursed. Roma dice, si tú dices que tú eres salvo por fe en Jesucristo solamente, tú eres un maldito. If you say that the righteousness of Jesus Christ is imputed to you and it is a gift, you are cursed. Si tú dices, de acuerdo al catolicismo, que esa justicia de Cristo te es imputada y eres salvo, tú eres un maldito. Now who's right? Ahora, ¿quién está en lo correcto? The Bible or Rome? ¿La Biblia o Roma? So when Martin Luther nailed his thesis to the church door, de cuando Martín Lutero colocó sus tesis en la puerta de la iglesia, because Johann Tetzel was selling indulgences. Aquí vemos a Juan Tetzel, quien estaba vendiendo indulgencias. And by the way, y por cierto, Johann Tetzel got some money for selling them. ¿Acaso Tetzel recibió algo de platita por venderla? The Pope got money. El Papa obtuvo dinero. The banks got money. Los bancos obtuvieron dinero. And the state in which they were sold got money. Y el estado donde se vendía la indulgencia también recibía dinero. It was a very formal document. Era, de hecho, un documento muy formal. Lo pueden ver allí, ¿eh? Very formal. Un documento formal. It had the signature of all these important people on it. Y tenía las firmas de todas estas personas importantes. Now let me explain it to you. Ahora voy a explicarles esto. Most people think that an indulgence is the forgiveness of sins. La mayoría de la gente piensa que una indulgencia es el perdón de pecado. No. No. Listen carefully. Escuche cuidadosamente. An indulgence, una indulgencia, is the remission of the punishment, es la remisión de el castigo due to your sin, que usted debe. Now what does that mean? ¿Para qué significa esto? Well, it simply means the following. Pues simplemente significa lo siguiente. You have sinned. Usted ha pecado. How do you get your sin forgiven in Catholicism? ¿Cómo es su pecado perdonado en el catolicismo? What they're saying? What are they saying? No, they're waiting for you. Ah, you're waiting for me. Ah, me están esperando a mí. You get your sin forgiven by going to the priest and asking for forgiveness. Usted obtiene perdón de pecado cuando usted va al padre, al sacerdote y pide el perdón de pecado, ¿sí? That's how your sin is forgiven. Es así como los pecados son perdonados. Ah, but you must still pay the price for your sin. Ah, pero usted no tiene que pagar el pecado, la pena por su pecado, el precio por su pecado. You remember Jesus didn't die for you. Acuérdese que en el catolicismo Jesús no murió por ti. You must still bear the consequences of your sin. Y por eso tú ahora tienes que pagar la consecuencia de tu pecado. Now when you're going to pay that? ¿Y cómo vas a pagar eso? You have to pay it when you die. Tiene que pagarlo cuando usted muera. When you go to purgatory. Y usted va al purgatorio. And there you pay for your sins. Y allí usted va a pagar por sus pecados. And once you've paid for your sins, you can go to heaven. Y una vez que usted pague allí por sus pecados, usted podrá ir al cielo. So, according to Catholic doctrine, who pays for your sins? Entonces, de acuerdo a la doctrina católica, ¿quién paga por tus pecados? ¿Quién? You do. Tú los pagas. I do. Yo los pago. So now what is an indulgence? Entonces, ¿qué es una indulgencia? Rome teaches that it has something like a treasure chest. Roma dice que ellos tienen como un baúl de tesoros, which is called the treasury of merit. Que se llama el tesoro del mérito. And into this treasure chest, y en este baúl de tesoro, go all the good works. Va
todas las buenas obras of Jesus, de Jesús, of Mary, de María and of all the saints. Y de todos los santos. So here's a big box of merit. Y entonces hay ahí una gran caja llena de mérito. And this box of merit has y esta caja de mérito has been given to the Pope. Se le ha dado al Papa. And only he y solamente el Papa can take of that merit puede sacar de ese mérito those good works esas buenas obras and give it to you. Y dársela a usted. Okay. So I'm not good enough. Entonces yo no soy bueno suficiente. But Mary was good enough. Pero María sí lo fue. So I can take of her good entonces works yo puedo tomar de las buenas obras de María and give it to God as a gift. Y dárselo como a Dios como un regalo. And he gives me time off in purgatory. Y él me saca un poco de tiempo del purgatorio. And that is an indulgence. Y eso es una indulgencia. So an indulgence proves that Jesus didn't die for you. Una indulgencia prueba que Jesús no murió por ti. That's making the Bible and salvation of none effect. Y eso hace la Biblia y la salvación sin ningún efecto. Let's make sure. Ahora vamos a asegurarnos de esto. You must know. Tiene que saber esto. Here's the catechism of the Catholic Church. Aquí está el catecismo de la Iglesia Católica. Read it to them. Vamos a leerlo. En Cristo, el Redentor mismo, existen y encuentran en su eficacia las satisfacciones y méritos de su redención. Este tesoro incluye también las oraciones y las buenas obras de la bendita Virgen María. Ellas son inmensas, insondables y prístinas en su valor delante de Dios. En el tesoro también están las oraciones y las buenas obras de los santos, todos aquellos quienes han seguido a Cristo el Señor y por su gracia han hecho sus vidas santas y han llevado la misión de unidad en el cuerpo místico. There you have it. Ahí ya lo tienen. Now let me give you a simple example. Y les voy a dar un ejemplo simple. You have two children. Ustedes tienen dos hijos. The one is a good little boy. Y uno es un niñito bueno. And the other one is a naughty boy. Y el otro es un niño que ya no es tan bueno. So, entonces, they leave the two children at home. Dejan a los dos niños en la casa. The naughty boy goes and smashes his father's computer. El niño que no es tan bueno agarra y rompe la computadora de papá. He destroys his mother's ornaments. Y destruye los adornos de mamá. And the good boy sweeps it all up. Y el buen hijo lo barre todo. So the parents come home. Ahora llegan los padres a la casa. Who did this? Who did this? Who broke everything? ¿Quién hizo esto? Ah, it was the naughty boy. Ah, fue este el niño que es tremendo. Who swept it all up? ¿Y quién barrió todo esto? It was the good boy. Era el niño buenito. Naughty boy, you are forgiven because good boy swept it up. Y ahora el niño tremendo es perdonado porque el niño bueno lo barrió todo. That's Catholic salvation. Esa es salvación católica para ti. Does it make any sense? ¿Esto tiene sentido? Let me give you another example. Les voy a dar otro ejemplo. Even though your sins are forgiven, you must still bear the price. A veces, para que sus pecados le sean perdonados, usted tiene que pagar el precio. So, I mean to my wife. Entonces, yo soy egoísta con mi esposa. Of course, I'm never mean to my wife, right? Bueno, yo nunca he sido egoísta con mi esposa, ¿verdad? I've never ever been mean to my wife, right? Nunca, nunca he sido egoísta con mi esposa. I will admit I have been mean to my wife more than once. Pero tengo que admitir que no, que sí he sido egoísta más de una vez con mi esposa. I go to her and I say, I am so sorry, my dear.
Y voy a ella y le digo, lo siento mucho, querida. Can you find it in your heart to forgive me? ¿Puedes hallar en tu corazón el perdón? ¿Puedes perdonarme? And she says, I forgive you. Y ella me dice, te perdono. And she gives me a big kiss. Y ella me da un beso. And I feel so relieved. Y yo me siento aliviado, ¿no? And I walk away. Y yo me voy. And she takes a frying pan. Y ella toma el sartén. And smashes me over the head. Y me da un sartenazo. I say to her, "What are you doing?" Yo, ¿pero qué estás haciendo? She says, "Your sin is forgiven, but you haven't paid the price yet. Now you paid it." Dice, "Tu pecado ha sido perdonado, pero todavía no has pagado el precio. Ahora ya lo pagaste." That's Catholic forgiveness. Ese es el perdón católico. Think about it. Piense sobre esto. But the Bible teaches. Pero la Biblia enseña. That Jesus not only paid the price. Que Jesús no solamente pagó el precio. He paid the ultimate price. He died for you. Él pagó todo el precio. Él murió por ti. And even the punishment that was due to you. Y ahora y aún el castigo que era que tú merecías. He took it upon himself. Él lo tomó sobre sí mismo. So the Bible knows nothing about purgatory. Y la Biblia no dice nada de purgatorio. The Bible knows nothing about indulgences. La Biblia no sabe nada de indulgencias. They are a figment of the imagination. Ellos son un figmento de la imaginación. So Rome says that merit cannot be transferred. Ahora Roma dice el mérito no puede ser transferido. But because the good boy was so good, God accepts this as an offering for the bad boy. Pero como este niño bueno era tan bueno su obra que hizo, él acepta en nombre de ese niño malo. And then it says that only the Pope has the right to give you this grace. Y dice además Roma que solamente el Papa puede dispensar esa gracia. Here's another problem. Y aquí hay otro problema. Who then is the God of grace? ¿Quién es el Dios de gracia? Who's the only one, according to this doctrine, who can give you grace and give you time off from the punishment? De acuerdo a esta doctrina, ¿quién es el único que te puede dar gracia y que puede restar tiempo en el purgatorio? It's the Pope. El Papa. So the God of grace is now the Pope and Jesus is sidelined. Ahora mi gracia viene del Papa y Jesús quedó en un segundo plano. But the Bible says nobody comes to the Father except by Jesus. Pero la Biblia dice que nadie viene al Padre sino por Jesús. The Bible says Jesus will give you rest. La Biblia dice que Jesús te va a dar gracia. And the Bible says you can come boldly to the throne of grace. Y la Biblia dice que tú puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Here's a question for you. Ahora hay una pregunta para ti. Was there a pope? Hubo un papa. When Peter came for forgiveness to Jesus. Cuando Pedro vino a Jesús para pedir perdón por sus pecados. ¿Había un papa? Was there a pope? Había un papa. When the woman who'd been suffering all those years came to Jesus and Jesus healed her. Cuando esa mujer que estaba sufriendo por tantos años vino a Jesús para pedir sanidad y Jesús la sanó. Was there a pope? ¿Acaso hubo un papa? When Jesus said to the man, "Your sins are forgiven." Cuando Jesús le dijo al hombre, "Tus pecados son perdonados." The answer is what? ¿Cuál es la respuesta? No. No. If they could come directly to Jesus, then so can you and so can I. Si ellos fueron directamente a Jesús, tú también lo puedes y yo también. Now, do you think this is only history that they sell indulgences? Ahora una pregunta. ¿Usted cree que esto es nada más en la historia donde ellos vendían indulgencias? Pope Francis gave indulgences. El Papa Francisco dio indulgencias. And what did he give indulgences for? ¿Y para qué dio las indulgencias? He gave them on World Youth Day. Él las dio en este Día Mundial de la Juventud. And what for? ¿Y para qué? You got an indulgence if you followed
the Pope's tweets. Dice, tú ibas a obtener indulgencia si seguías el Twitter del Papa. A ver. Excuse me. Perdón. I thought he was for the poor people. Yo creía que él trabajaba para la gente pobre. So only someone who has a cell phone. Entonces solamente alguien que tenga teléfono celular. And follows the Pope on his tweets. Y está ahí siguiendo el Twitter del Papa. Can get an indulgence. Puede obtener indulgencia. People must start to think about how they are saved. La gente tiene que empezar a pensar cómo se salva. The fact that he did it. Y el hecho de que él hizo esto. Shows that he is against the Protestant doctrine and the biblical doctrine. Es que él mantiene la doctrina del purgatorio. And there's the evidence. I'm not making it up. Ahí está la evidencia. Esto yo no lo estoy inventando. But then it gets worse. Pero tranquilo que esto va empeorando ahora. Martin Luther said, "No, the Bible teaches you are saved by faith." Martín Lutero dijo, "No, usted es salvo por gracia, por la fe." And the great doctrine of justification by faith. Y la gran doctrina de justificación por la fe. Was the cornerstone of Protestant doctrine. Fue la piedra angular de la Reforma protestante. So the Reformation started on the 31st of October 1517. El 31 de octubre de 1517 comenzó la Reforma protestante. And therefore on the 31st of October 1999. Y el 31 de octubre, pero de 1999. On the exact date and the exact same place, en la misma fecha y en el mismo lugar, Rome and the Protestant Lutheran Church signed the joint declaration of justification by faith. La Iglesia Católica Romana y la Federación Mundial Luterana firmaron una declaración conjunta de justificación por la fe. I want you to think about this impossibility. Yo quiero que usted piense en esta imposibilidad. How can you have a joint declaration? ¿Cómo puedes tener una declaración conjunta? When the one says you are saved by the blood of the lamb. Cuando uno dice eres salvo por la sangre del cordero. And the other one says no, you are saved by the good works of the saints and Jesus. But not by the blood of the Lamb. Y el otro dice, no, tú eres salvo por las buenas obras de Jesús, pero no eres salvo por su sangre. But they signed. Pero ellos firmaron esa declaración. And therefore they are telling the world there's no difference between Catholicism and Protestantism anymore. Y ellos ahora dicen abiertamente que ya no hay diferencia entre catolicismo y protestantismo. Even worse. Y ahora la cosa es peor. Then the Methodists signed. Luego los metodistas firmaron. Even worse. Aún peor. On the 6th of July 2017, the evangelical churches signed. El 6 de julio del 2017, iglesias evangélicas firmaron. How can you sign something that is a contradiction in terms? ¿Cómo puedes firmar algo que es una contradicción en los términos? Now, not all Lutherans agree with the signing. Ahora, no todos los luteranos estuvieron de acuerdo con eso. They don't all agree. Ellos no todos están de acuerdo. It's only the Lutheran World Federation that signed. Es solamente la Federación Mundial Luterana. And it was signed to show that they now agree on a common understanding. Y ellos entonces lo firman para que pueda verse que hay un común entendimiento. Now remember, Martin Luther says you are saved by your faith in the atoning blood of Jesus Christ alone. Ahora recuerde, Martín Lutero dice, usted es salvo solamente
por la expiación de Jesucristo solamente. Here Pope Francis meets the evangelicals. Ahí vemos al Papa Francisco reuniéndose con algunos evangélicos. And they're all smiling. Y todos están sonriendo. And they say, "We agree." Y dicen, estamos de acuerdo. This is Tony Palmer. Y este que está aquí se llama Tony Palmer. He had an unfortunate accident and he's no longer with us. He died, unfortunately. Y desafortunadamente él tuvo un accidente y falleció. No está con nosotros. He's a Protestant. Él es un protestante. Who is part of the Catholic Charismatic Movement. Que es parte del movimiento carismático católico. And he said in a now very famous speech. Y él hizo un discurso bastante famoso. That there's no more need for protest. Y en ese discurso él dijo, no hay más necesidad de protesta. And his reason is the following. Y su razonamiento es el siguiente. They have signed the joint declaration. Que esa declaración conjunta. And then he says, the word alone, the word alone, it's there. Y él dice, la palabra solamente, esa está allí. And then he puts the two doctrines together. Y luego él pone juntas las dos doctrinas. And he says the protest is over. Y él dice la protesta se acabó. But he also says. Pero él también dice. And this is very important. Y esto es muy importante. He says doctrine is not important. Él dice doctrina no es importante. God will sort out the doctrine when we get upstairs. Cuando nosotros subamos allá arriba, el Señor va a arreglar eso. But the Bible says if you do not accept the doctrine of Jesus Christ, you are lost. Pero la Biblia dice que si tú no aceptas la doctrina de Jesucristo, estás perdido. The Bible says if anyone comes with another doctrine, don't even eat with him. La Biblia dice que si alguien viene con alguna otra doctrina, dice ni siquiera comas con él. And this is what the charismatic movement does. Y esto es lo que hace el movimiento carismático. It says, if dice, you have the same experience that I have. El movimiento carismático dice, si tú tienes la misma experiencia que yo tengo, then we're brothers and sisters. Entonces somos protestantes. We don't need doctrine. No necesitamos la doctrina. So if a shaman or a voodoo priest speaks in tongues. Entonces, si por ejemplo viene un chamán o viene un sacerdote vudú y empieza a hablar en lenguas, and a Christian speaks in tongues, y hay un cristiano que empieza también a hablar en lenguas, then we're one and the same, we're brothers. Ah, entonces somos hermanos igual. So now let's have a look at whether they preach the same doctrine. Ahora vamos a ver si ellos realmente enseña la misma doctrina. Here is the joint declaration. Aquí está parte de esa declaración conjunta. Together we confess by grace alone. Juntos confesamos por gracia solamente. In faith in Christ's saving work. En fe en la obra de salvación de Cristo. And not because of any merit on our part. Y no por ningún mérito en nuestra parte. We are accepted by God and receive the Holy Spirit. Somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo. Who renews our hearts while equipping and calling us unto good works. Quien renueva nuestros corazones mientras nos llama y equipa para buenas obras. Now, if you read that quickly. Ahora, si usted lee eso rápidamente. You say it's beautiful. Y usted dice, wow, es hermoso. And I guarantee you, most Protestants will say, "I can sign that." Y yo pienso que cualquier protestante puede decir, "Ah, yo firmaría eso." But remember, the two faiths are as far removed as the east is from the west. Pero acuérdense que estas dos fees, protestantismo y catolicismo, están tan lejos una de la otra como el este del oeste. So what's wrong with it? Ahora, ¿qué hay de malo con eso? Let's read it carefully. Vamos a leerla cuidadosamente. Together we confess. Juntos confesamos. By grace alone. Por gracia solamente.
In faith in Christ's saving work. En fe en la obra de salvación de Cristo. That's not what Martin Luther said. That's not what the Bible says. Eso no es lo que Martín Lutero dijo. Esto no es lo que la Biblia dice. By grace alone is not the same as by faith alone. Por gracia solamente no es lo mismo que por fe solamente. Because in Catholic thinking, en el pensamiento católico, who dispenses grace? ¿Quién es el que da la gracia? The Pope. El Papa. Ah, so the Catholics I can sign. Entonces los católicos lo firman. In faith in Christ's saving work. En la obra de salvación de Cristo. That's Catholic theology. Esa es teología católica. It must read by faith in his atoning blood. Debería leer por fe en su sangre expiatoria. So it's very clever. Es algo bien aquí, bien astuto. And then it says, y luego dice, you then receive the Holy Spirit who renews your heart. Y él dice, el Espíritu Santo renueva nuestros corazones. Because Rome teaches you receive the Holy Spirit in infant baptism. ¿Sabe por qué? La Iglesia Católica enseña que usted recibe el Espíritu Santo en el bautismo del bebé. But a baby can't have faith in God's atoning blood. Pero un bebé no puede tener fe en la sangre expiatoria de Jesús. And in any case, this is sanctification, not justification. Y en cualquier caso, eso es santificación, pero nunca justificación. So this is a totally Catholic doctrine dressed like a Protestant doctrine. Y entonces esto es una teología, una doctrina totalmente católica disfrazada de protestante. The Reformation said faith alone. La Reforma dice fe solamente. Here is an ex-Catholic priest. Aquí tenemos a un ex sacerdote católico. His name is Richard Bennett. Su nombre es Richard Bennett. And he unpacks this declaration. Y él empieza a hablar de esta declaración. And then he quotes where they say, next one. Y luego él cita donde dice that Rome says you receive the Holy Spirit in baptism as an infant. Y él, donde Roma dice que usted recibe el Espíritu Santo como un infante en el bautismo, ¿verdad? He quotes canon 9. Y luego él cita el canon número 9. Which says that Rome teaches you are not saved by faith alone. Donde dice que Roma dice que usted no es salvo por fe solamente. And you are not saved by the imputation of the justice of God. Ni tampoco es salvo por cuando se le imputa la justicia de Dios sobre usted. So he says it sounds very nice. Entonces él dice, esta declaración suena bastante bien. And then he says, the voice of the joint declaration. Y él dice, este sacerdote, ex sacerdote, la voz de esta declaración conjunta sounds like scripture. Suena como que si fuera escritura. But the hand looks like the hand of Rome. Pero la mano es la mano de Roma. It's like Jacob and Esau. Es como el caso de Jacob y Esaú. The voice sounds like Jacob. La voz suena de Jacob. But the hand is the hand of Esau. Pero la mano es la mano de Esaú. Okay, we can skip this. So what did Luther say about compromise? Ahora, ¿qué es lo que dice Lutero sobre negociación? He says that if you want to reach an agreement and you want to compromise, dice Lutero que si usted quiere negociar sobre acuerdos doctrinales, you must flee from those people. Usted tiene que huir de esa gente. Read it to them. It's a nice quote. Dice así, cita de Martín Lutero: la negociación sobre acuerdos doctrinales no me place en lo absoluto, ya que esto es totalmente imposible a menos que el Papa tenga su papado abolido. Por tanto, evita y huye de aquellos que buscan la mitad del camino. Piensa en mí después de muerto, y tales hombres de medio camino se levanten,
porque nada bueno saldrá de ello. No puede haber negociación. Next one. Read that one to them. Otra cita. Si se pierde el artículo de justificación, toda la doctrina cristiana está perdida al mismo tiempo. Esta doctrina, la doctrina de justificación, es la cabeza y piedra angular. Esta engendra, nutre, edifica, preserva y defiende la Iglesia de Dios. Y sin ella, la Iglesia de Dios no puede existir por una hora. Cuando el artículo de la justificación ha caído, todo ha caído. The next quote is from the book The Great Controversy. Esta siguiente cita que vemos acá es del libro El Gran Conflicto o El Conflicto de los Siglos. Where the author says that this understanding of Luther is the correct biblical understanding on justification. Donde el autor, la autora de esta cita dice que el entendimiento de Lutero es el entendimiento correcto sobre la justificación. So the Protestant view is de la idea protestante es la siguiente. That you are justified by faith in the atoning sacrifice of Jesus Christ. Que usted es salvo por fe en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. That all our righteousness is filthy rags. Toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. That all have sinned and fall short of the glory of God. Todos hemos caído de la gloria de Dios. But by faith in him. Pero por fe en él. And in his atoning blood. Y en su sangre expiatoria. I can lay hold on his righteousness. Yo puedo asirme de su justicia. So that he covers me with his righteousness. Y así él me cubre de su justicia. And my faith in him saves me. Y mi fe en él me salva. Let's go to Bishop Schneider. Ahora este es un obispo, Bishop Schneider. He had an interview. Y él tuvo una entrevista. Where he said the following. Donde él dijo lo siguiente. When it comes to the errors of Martin Luther. Con respecto a los errores de Martín Lutero. We have the Council of Trent. Tenemos el Concilio de Trento. And he says the Council of Trent was infallible. It was ex cathedra. Y él dice el Concilio de Trento era infalible, ex cathedra. So that even if the Pope says Martin Luther was right. Y así el Papa se le ocurre decir que Martín Lutero estaba en lo correcto. He cannot negate the Council of Trent, which says Martin Luther was wrong. No puede negar el Concilio de Trento, donde ya se dijo que Martín Lutero estaba en error. So the Council of Trent stands. Así que se mantiene el Concilio de Trento hasta nuestros días. Here's an article by a Lutheran theologian. Aquí hay un artículo de un teólogo luterano. And he explains it exactly like I just explained it. Y él explica justamente de la forma en que yo acabo de explicarlo. There can be no compromise. De que no puede haber negociación. Because either Jesus died for you or he did not die for you. Porque o bien Jesús murió por ti, para ti, o no murió para ti. Either he took the penalty for you or he did not take the penalty for you. O él tomó la pena que era para ti o no la tomó. And in this great book, Steps to Christ. Y en este gran libro, El Camino a Cristo. We read the following. Leemos lo siguiente. It is impossible for us of ourselves to escape from the pit of sin in which we are sunken. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en que estamos sumidos. Our hearts are evil, we cannot change them. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. Who can bring a clean thing out of an unclean? ¿Quién podrá sacar cosa limpia de inmunda? The Bible says the carnal mind is in enmity with God. La Biblia dice que la mente carnal es enemistad contra Dios. Paul says, "Who will save me from this wickedness inside of me?" Y Pablo lo dice, ¿quién me puede salvar de esta maldad que hay en mí? So how am I saved? ¿De cómo soy salvo? The power comes from Christ alone. His grace alone. El poder es de Cristo. Solamente su gracia.
So it's not enough just to see the loving kindness of God. No es solamente necesario o basta comprender la bondad de Dios. Know that the Lord is holy, that the commandments are holy. Yo sé que el Señor es santo, que los mandamientos son santos. But I am a sinner. Pero yo soy un pecador. And like Paul said, "Oh wretched man that I am, who shall deliver me from this body of death?" Y tal como dijo Pablo, oh hombre infeliz que soy, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? To all there is but one answer. Para todos esto hay solo una respuesta, una contestación. Behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. He aquí el Cordero del mundo que quita el pecado del mundo. So go down to the last slide. So two men. Entonces, go up to the temple to pray. Ahora tenemos aquí dos hombres que van al templo a orar. This is Luke 18, y aquí estamos comenzando a ver Lucas 18:10. One is a Pharisee, the other one a publican. Uno un fariseo, otro un publicano. So the Pharisee says, look at me. El fariseo dice, mírame a mí. And he pops all the buttons on his chest. Y él saca, él muestra todos los botones de su pecho. And the other one is a breast beater. He goes. Pero el otro se está golpeando ese pecho. And he says, "God be merciful to me, a sinner." Y dice, Dios ten misericordia de mí, un pecador. And Jesus says in Luke 18, verse 14. Y Jesús dice en Lucas 18:14. I tell you, this man went down to his house justified. Dice, este hombre descendió a su casa justificado. Rather than the other. Antes que el otro. For everyone that exalteth himself shall be debased, and he that humbleth himself shall be exalted. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. People of Bolivia. Pueblo de Bolivia. People of the entire world. Pueblo de todo el mundo. How are we saved? ¿Cómo nos salvamos? What do you want to believe? ¿Qué es lo que usted quiere creer? It's a question of life and death. Esta es una pregunta de vida o muerte. You are either saved by the blood of the Lamb or you are not. Usted o bien es salvo por la sangre del Cordero o no lo es. You are forgiven for Christ's sake because he paid the price for you or you are not. Usted es salvo por la fe en Cristo porque él pagó por su culpa o no lo es. He bore the penalty for you or he did not. O él pagó la culpa por usted o no la pagó. What is your choice? ¿Cuál es su elección? It is a question of life and death. Es una pregunta de vida o muerte. Because without faith it is impossible to please him. Porque sin fe es imposible. And you must agradarle. Believe that he is, and that he is a rewarder of those that diligently serve him. Y usted debe creer que él es, y que él es galardonador de aquellos quienes le sirven diligentemente. So I and my house, we have decided. Entonces, yo y mi casa. That we are saved by faith. Que somos salvos por fe. In the atoning blood of Jesus Christ. En la sangre expiatoria de Jesucristo. And he cleanses us from all unrighteousness. Y él toma toda mi justicia. My appeal to you is believe it too. Yo le pido a usted, crea también. Amen. Amén. Amen.